Si hay que buscar un triunfador en la noche electoral, lo volvimos a encontrar en Sabin Etxea. El PNV ganó en las tres capitales vascas, en concreto en Bilbao consiguió 14 concejales, rondando esa mayoría absoluta que vaticinaba, pero que al final no pudo cumplir. En Diputación, Unai Rementeria consiguió una mayoría histórica, rozando también esa absoluta, aunque al final subió dos y se quedó en 25 apoderados. Noche histórica, como les decimos, el PNV ha dicho que seguirá dialogando, aunque su primera opción es el Partido Socialista. Ayer cinco personas, analistas y políticos, estuvieron con nosotros durante esa larga noche y esto es lo que contaron al final. Podría haber sido evidentemente mucho mejor de lo que ha sido para el Partido Popular. Hemos pedido representantes en algunos municipios. En Bilbao hemos salvado los muebles, podía haber sido peor, según decían las encuestas. Vamos a seguir trabajando, no solamente en los municipios donde tenemos representación, sino también en aquellos donde la teníamos y ya no la tenemos. A nivel Euskadi, pues yo creo que podemos estar contentos y orgullosos de lo que hemos logrado. No sé si con la ayuda de esa marejada de Pedro Sánchez o de esa ola. Yo creo que estamos en unas elecciones que no van a pasar a la historia, no van a dejar un recuerdo especial. Dentro de 5 años nadie hablará de estos resultados, pero creo que si miramos un poquito por debajo de, sí que se puede estar produciendo un cambio. Creo que se está produciendo un cambio sutil, se ha visto en la campaña, se utilizaban otras estéticas, se utilizaban otras formas de trabajar. Y creo que la gente está pidiendo mucho más, más colaborativo, más de consenso, más de hablar, más de juntarse. Empezó demostrando que la ciudadanía vasca supo votar con el 000, 0 más 0 más 0. Y bueno, estoy convencido que en pequeños pueblos no tiene influencia esa política general del Estado. Pero en las capitales pues puede tener arrastres. Yo lo que espero es que a partir de mañana, pues en aquellos sitios donde no haya mayorías absolutas, que tengo que decir que nunca me han gustado las mayorías absolutas, creo que deberían estar hasta prohibidas, ¿verdad? Porque creo que precisamente lo bueno de la política es precisamente el consenso. Pero yo confío, vamos, y espero que a partir de mañana en todos aquellos sitios donde nadie haya conseguido mayorías absolutas, pues la izquierda pueda llegar a acuerdos. ...27 de mayo, el día después, el día de los análisis, de sentarse y ver con calma los resultados. Vamos a entrar en detalle poco a poco para ver y recordar qué es lo que han votado en esa jornada electoral. Primero nos vamos a detener en lo que ha pasado en juntas generales. Aquí el PNV con su candidato Unai Rementeria han conseguido subir de 23 a 25... es decir, dos más, rozando la mayoría absoluta. El 43% de los electores han confiado en Unai Rementeria. EH Bildu es la segunda fuerza, pero pierde un juntero, mientras que el Partido Socialista es la tercera, sube uno más. Podemos pierde 20.000 votos, pasa a ser la cuarta fuerza, y el Partido Popular es el más castigado, pasa de 4 a 2. Con dos mensajes más. Parecía hace 4 años que este partido tenía tope. Pues ya veis que no tiene tope, que no hay tope, que podemos ir a más, y más. Eso es construir el país, la construcción nacional del país. Y segundo mensaje, ya sabéis que yo soy de cerveza 00, pues hoy va a ser que no. ¡Eskerrik asko! Alegría, como ven, en la sede de Sabin Etxea, también Juan María Aburto, que ha conseguido, como candidato del PNV por Bilbao, llegar a los 14 concejales. 15 era la mayoría, se ha quedado a un paso de conseguir esa cifra histórica que ya logró Iñaki Azkuna en el 2011, pero que no ha podido repetir como vaticinaban algunas de las encuestas. Ahí están viendo, 14 concejales, Juan María Aburto nos atendió después de conocer los resultados. Eskerrik asko, de verdad, es una noche entrañable, es una noche emotiva y emocionante a la vez. Estamos contentos con el resultado obtenido, con la confianza obtenida de la ciudadanía y bueno, pues esto nos va a dar la posibilidad de llevar adelante nuestro proyecto.
Bueno, 14 concejales, tenemos uno más, ¿no?, de lo que teníamos antes, ¿no? Teníamos una mayoría ya enormemente holgada, esa mayoría se amplía, estamos con un liderazgo absolutamente incuestionable, ¿no? Y yo creo que hay que ahora ser humilde, ¿no?, desde el orgullo, ¿no?, que hace tener un liderazgo de esta naturaleza, ser humilde para ensanchar los acuerdos en la medida de lo posible para conseguir un gobierno que sea lo más estable posible. Cuanto más estable seamos, más confianza vamos a generar en la gente y vamos a poder llevar a cabo las propuestas que hemos venido haciendo estos días. Que hemos obtenido más de 71.000 votos, parecía imposible, estamos en unos porcentajes ya de voto difícilmente superables. Eso quiere decir que hay un liderazgo muy, muy claro y, bueno, pues lo vamos a gestionar bien, lo vamos a gestionar, como decía, desde la humildad, lo vamos a gestionar pensando en toda la ciudadanía, que es lo que a nosotros, a las personas del PNV, nos preocupa. La vida de las personas, mejorar la vida de las personas, mejorar en definitiva esta gran ciudad que es Bilbao. Él va a ser alcalde de Bilbao. La cuestión ahora, sin mayoría absoluta, es saber si va a pactar y con quién. Su partido ya ha dicho que la primera opción es el Partido Socialista, un Partido Socialista con el que ya ha gobernado durante los últimos 4 años. Su candidato, Alfonso Gil, nos atendía porque tenían cierto miedo de que les hubiese pasado factura el estar en ese equipo de gobierno, pero no ha sido así. Ha subido un escaño, ha conseguido más votos, quizás por esa onda que los socialistas han tenido, esa onda buena, en las elecciones generales. Es un éxito sobre todo porque, fíjate, llevábamos 28 años sin ser la segunda fuerza de la ciudad y la gente nos ha premiado con un respaldo muy importante. De hecho, somos el partido que más ha crecido porcentualmente en estas elecciones y estamos muy contentos porque nos han premiado fundamentalmente por el compromiso, ¿no? Porque hemos estado 4 años gobernando. Es verdad que anteriormente, cuando el Partido Socialista ha gobernado, luego pues ha tenido un descenso en votos y, paradójicamente, esta vez no. Esta vez el generar estabilidad y la responsabilidad de dirigir los destinos de la ciudad, la gente nos lo ha premiado y nos ha puesto en una posición privilegiada para poder también en el futuro condicionar la gobernabilidad de la ciudad. Parecía que todos habían ganado. EH Bildu, Jone Goirizelaia, ya también contenta con los resultados. Han subido en el número de votos, se quedan con los mismos representantes. Al Partido Popular las encuestas le daban pasar de 4 a un concejal. Se han quedado con 3, así que dentro de lo malo supone una victoria para ellos. Y desde Podemos se esperaban mejores resultados. Han tenido 3 cuando se presentaron como Udalberri, consiguieron 2, pero esperaban 4 y se han quedado con 3. Estamos muy bien posicionadas en este momento en Bilbo. Es verdad que la forma de participación y cómo se miden las cosas parece que eso desdibuja un poco el resultado, pero el resultado es muy bueno y estamos contentas porque nos permite trabajar bien desde el ayuntamiento. Y decir que vamos a seguir siendo la fuerza de la oposición, porque hay una cosa muy buena que ha pasado en este ayuntamiento, que no tienen mayoría absoluta, y la oposición va a ser firme, constante, porque la oposición que va a hacer Euskal Herria Bildu va a empezar a trabajar para traer el cambio a Bilbao, para hacer el Bilbao diferente, el Bilbao donde todas las personas podamos vivir, el Bilbao que yo el otro día os contaba, pero el Bilbao que también hoy quiero decir que tiene que ser bueno para todos esos bilbotarras y bilbotarras que están fuera de aquí y que queremos que tengan un Bilbao mejor cuando vuelvan. Para mí ha sido un honor encabezar la lista de Bilbao y me siento satisfecha de haber podido remontar las encuestas. Muchos nos daban por perdidos y nosotros siempre damos la batalla hasta el final y estamos aquí. Y aquí nos vamos a quedar como hemos estado siempre. Ahora mismo somos el único partido de centro-derecha en Bilbao y en Vizcaya. Y todos aquellos que en algún momento han confiado en nosotros y últimamente han dejado de hacerlo, siguen teniéndonos ahí para poder seguir peleando por ellos, por todos los bilbaínos y vizcaínos que tienen ese modelo de convivencia y ese modelo de ciudad, que es el que nosotros
defendemos. Hemos conseguido un 10,5% de los votos, 4.000 votos más que en las elecciones del 2015, y eso nos ha permitido aumentar nuestra representación en el Ayuntamiento de Bilbao de 2 a 3 ediles, concejales, concejalas. Decir que bueno, esperamos que desde el Gobierno pues, se tenga una actitud abierta con la oposición y no tan cerrada, y desde el Carrequín Podemos pues tendremos haremos una oposición constructiva, con ganas de dialogar con todas las personas. Y también bueno, las elecciones, la política municipal es una política muy cercana, muy a pie de calle, y tenemos pues mucha ilusión de seguir trabajando con los vecinos y las vecinas para mejorar Bilbao. Ganemos Guasen Bilbao no ha obtenido representación, poco más de 300 votos para la formación que encabezaba Samir. Esta mañana en el Ayuntamiento, asimilando lo que ha ocurrido, nos hacía este balance. Bueno, lo primero que queremos es dar las gracias a toda la gente que ha trabajado con Ganemos Guasen estos 4 años, al equipo que tenemos, a la gente voluntaria que ha estado ahí luchando con ilusión y lo ha dado todo hasta el minuto cero, vamos, o sea, han estado a fuego. También a las personas, por supuesto, que han depositado su confianza en nosotros y nos han votado y salieron a votarnos ayer. Dicho esto, pues, ¿qué te voy a decir? Resultados fatales, ¿no? No esperábamos, pues, sí teníamos muy difícil salir y revalidar, pero no esperábamos tan escaso apoyo en votos. Sí que es cierto que ha sido una común en todos los grupos municipalistas del Estado y, pues no sé, la valoración que hacemos un poco de esto es que la gente, pues igual, no hemos sabido transmitirle ese mensaje de lo que es el municipalismo y lo que implica y hacer que participen, y prefieren pues depositar su voto y su confianza en gente delegada que haga política por ellos durante 4 años, ¿no? Y pues un poco seguiremos trabajando desde fuera para tratar de que en un futuro vuelva a haber un grupo municipalista en Bilbao. Vamos a analizar ahora lo que ha ocurrido en los distintos municipios. En Baracaldo, las dudas entre PNV y Partido Socialista ya se rompieron al final del recuento a favor de Amaya del Campo. La localidad fabril quiere de nuevo que sea su alcaldesa. Mientras que Durango y Galdacao, atención, porque el PNV ha sido la primera fuerza, pero puede perder la alcaldía si EH Bildu convence a las formaciones de izquierda. En Baracaldo, el PNV sentenció la igualdad de hace 4 años con un claro triunfo ante el Partido Socialista. En el 2015, 52 votos dieron la victoria a Amaya del Campo. En esta ocasión, la brecha la han abierto 5.777 papeletas. Un momento, desde luego, emocionante. Yo, de verdad, que quiero agradecer a las más de 19.000 personas de nuestro municipio que han confiado en nosotros. Para nosotros es un triunfo importante y, bueno, pues con muchísima ilusión, desde luego, se revalida esa confianza que nos depositaron hace 4 años, con ganas de seguir trabajando para que Baracaldo siga creciendo, siga cogiendo velocidad, y desde luego que asumimos este resultado con toda la responsabilidad que significa esa confianza que Baracaldo ha depositado en nosotros. Los socialistas suben votos, pero no concejales. Vuelven a tener 8. Batacazo maquillado con esta felicitación para Alfredo Retortillo. Mención aparte merece Baracaldo, y quiero reconocer aquí de forma especial el trabajo que ha realizado Alfredo Retortillo al frente de la candidatura. Bildu pierde 1, Podemos antes iraba así, retiene sus 4 concejales, y el Partido Popular se deja 2, de 3-1, entre otras cosas por los 551 votos a Vox y los 734 a Ciudadanos. En Guecho, Amaya Aguirre logra ser la primera mujer del PNV que gana en el municipio, mejorando los resultados de su predecesor, Imanol Landa, pasando de 9-11 la representación nacionalista. La apuesta del Partido Popular por Eduardo Andrade le ha salido bien. De las pocas cosas positivas para el partido en la noche electoral es mantener 5 ediles en uno de los municipios más fuertes y ser la segunda fuerza. EH Bildu repite con 4. Los socialistas, apoyo del PNV la pasada legislatura, ganan 1 y pasan a 3. El Carrequín Podemos, que se presentan de nuevos, sacan 2, y tanto la plataforma vecinal GUC como Ciudadanos desaparecen.
La cara de Miquel Torres en la celebración socialista lo decía todo. Portugalete ha vuelto a confiar en él como alcalde, reforzando al límite de la mayoría al que es su máximo regidor desde el 2008. Me vuelvo a presentar a la reelección especialmente por el cariño, el afecto que recibo de todos los vecinos y vecinas y el ánimo que me dan para seguir trabajando por esta ciudad. Un concejal más para el Partido Socialista que pierde Bildu, que ahora está con dos. PNV que aspiraba a... Somos la alternativa. Gora Portugalete. Se queda con 5. El Carrequín Podemos, que aspiraba a más por sensaciones, mantiene sus 3 ediles, sin entender demasiado los resultados. Aquí ha hecho una campaña en la que el señor Torres ha ido a los centros de mayores a intentar bailar con las señoras, a jugar al julepe, y esa ha sido su campaña electoral. Y su campaña electoral se basa en publicidad, 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 y ir a los centros de mayores a bailar con las señoras y señores mayores. Entonces no nos engañemos, no engañemos a la gente. Digamos la verdad. El Partido Popular logra frenar la embestida y amarra su único concejal. En el municipio de Santurchi, la victoria nacionalista fue muy clara. Los gelchales han obtenido 10 concejales. Durante los últimos 4 años, el PNV ha gobernado en solitario, aunque ha contado con el apoyo del Partido Socialista. La candidata gelchale, Aintzane Urquijo, valoró como muy positivos los resultados electorales. Creemos que es una cifra muy buena, 10 concejales, y bueno, pues es que hemos llegado a un 41,83%, ¿no? Que hemos subido un pelín de las elecciones anteriores y sí, la verdad es que estamos muy contentos. El Partido Socialista con Juan Andrades al frente logró un gran resultado consiguiendo 5 concejales. El tercer lugar lo ocupa EH Bildu, que con su nueva candidata Miren Matanzas sigue al alza en el municipio costero y logró 4 ediles. La cara amarga de la noche electoral la configuraron la plataforma Sí Se Puede Más Santurchi y el Partido Popular, que desaparecen del mapa político santurchitarra. Mientras, el Carrequín Podemos surge con 2 concejales. En Sestao, a pesar de los nervios... Viendo las europeas, que ha sido la primera urna, digo, madre mía. Aquí ya el sol apretaba mucho, digo, aquí vamos a andar justitos. Pero bueno, luego la urna blanca ha sido una sorpresa grata. Josu Bergara volverá a ser alcalde. De 13 a 11 pierden 2, pero el resultado sabe a victoria. La gente, de alguna manera, te vuelve a confiar en ti. Revalidar una mayoría absoluta es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado en estos momentos y... Bueno, pues a partir de mañana organizar el gobierno y seguir contando con la gente, con los partidos políticos y bueno, pues a seguir tirando para adelante los proyectos que van a cambiar su estado. Los socialistas aprovechan la ola positiva de las generales y pasan de 3 a 5. EH Bildu sube 1 a 3, Podemos Sestao mantiene 2 concejales, mientras que el Partido Popular desaparece. Batacazo para los populares que en la pasada legislatura contaban con 2 representantes. PNV y EH Bildu empatan a 6 ediles en Galdaco, a pesar de que la formación gelchale ha sido la fuerza más votada. Esto supone 3 asientos menos que durante los comicios anteriores en esta localidad, donde ha irrumpido con muchísima fuerza la plataforma vecinal AUSOAC, que se ha hecho con 4 escaños y se convierte en la llave del gobierno. Tenemos que ver pues lo que los vecinos y vecinas también quieren, porque lo vamos a hacer de manera asamblearia, lo que ellos decidan, lo que decidamos el grupo conjuntamente, y entonces pues tendremos que barajar diferentes. No nos cerramos a nadie. La composición del Pleno de Galdaco se completaría con los 2 ediles obtenidos por el Partido Socialista, así como por Usansolo Herria y el último edil obtenido por la coalición Podemos, Equo y Esker Anitza. Peor suerte corría el Partido Popular, que perdía su escaño en el Salón de Plenos. En este municipio se presenta un panorama abierto de cara a la formación de gobierno, y es que los acuerdos y pactos que se puedan alcanzar podrían hacer perder la alcaldía al Partido Nacionalista Vasco de Fernando Izaguirre y llevar al candidato de Bildu, Íñigo Hernando, a recibir la maquilla de alcalde. Sí, eso parece, ha quedado muy claro, porque lo que la gente votó es cambio. Hemos tenido una subida increíble, ha entrado la plataforma de USOAC con una fuerza increíble también, y la gente lo que ha visto es que las necesidades de barrios, metro, lanzadera, vivienda, pues hay que ponerlas encima de la mesa ya, y eso, la gente ha votado cambio.
En Leioa, el Partido Nacionalista Vasco ha obtenido casi un 5% más de apoyo que en las pasadas elecciones municipales, lo que se traduce en 1.318 votos más, alcanzando los 6.500 votos a favor que le colocan a la cabeza de la lista en el ayuntamiento con su nuevo candidato Iván Rodríguez en sustitución de la nacionalista Mari Carmen Urbieta. Pero a pesar de aumentar el número de votos, mantienen los 9 concejales que obtuvieron en 2015. EH Bildu y Partido Socialista también han obtenido buenos resultados, pasando de los 3 concejales de la anterior legislatura a los 4 actuales. De forma que EH Bildu se impone con su nuevo candidato Joaquín Ugarte como la segunda fuerza en el ayuntamiento y los socialistas como la tercera. La peor parte se la lleva el Carrequín Podemos Esnatu Leioa, que pierde un concejal de la anterior formación Esnatu Leioa y se queda con 3 ediles, dejando el segundo lugar en el consistorio y ocupando el cuarto. Mientras el Partido Popular ha perdido otro concejal, por lo que ahora solo tendrá un representante en el ayuntamiento. En Durango existe una gran posibilidad de cambio político. Aunque el PNV volvía a proclamarse como el partido más votado en Durango a lo largo de los 40 años de democracia, los 8 concejales que ha vuelto a mantener le obligarán a alcanzar un pacto para gobernar el consistorio. Con los 2 que ha conseguido el Grupo Socialista sumarían 10 de 21, mientras que EH Bildu conseguiría la mayoría absoluta si se alía con Herriaren Eskubidea. Los representantes de ambas formaciones ya abogaban por la noche por un cambio en el ayuntamiento. Bueno, esa alineación que ha hecho la oposición entendemos que puede ser ahora muy valiosa para formar un gobierno de cambio para Durango, porque Durango así lo ha querido, lo dijo ayer. El mayor varapalo ha sido para el Partido Popular, que después de 40 años se queda sin representación en el ayuntamiento. El Partido Nacionalista Vasco triunfaba en Erandio con 9 concejales, lo cual se traduce en el mismo número de asientos que durante los anteriores comicios en esta localidad. La formación nacionalista vasca se ha hecho con un 38,44% de las papeletas, lo que le valdría para estar por delante del Partido Socialista, que con 5 representantes lograría uno más que las anteriores votaciones en esta localidad. Euskal Herria Bildu con 5 sumaría 2 más también que los sufragios anteriores, mientras que el Carrequín Podemos con un 11,65% de los votos obtendría 2 miembros en el ayuntamiento. Peor suerte correría el Partido Popular, que perdería su escaño en el Salón de Plenos. En Basauri, con nuevos candidatos y candidatas en todos los partidos políticos, vemos que el Partido Nacionalista Vasco ha obtenido un 3% más de votos que en 2015. A pesar de esta subida, se mantiene a la cabeza del consistorio con 10 concejales. El Partido Socialista de Euskadi ha tenido muy buenos resultados, obteniendo un edil más que en las anteriores elecciones, 5 en total, lo que le sitúa una vez más como segunda fuerza en el ayuntamiento. Bildu se mantiene con 3 concejales, pero pasa de ser la cuarta fuerza a la tercera. Carrequín Podemos Basauribai ha obtenido 2 concejales, perdiendo uno de los que obtuvo Basauribai en 2015, mientras el Partido Popular se mantiene en el consistorio con un edil. Pasa lo que ha ocurrido en los principales municipios, también nos quedamos con lo que ha pasado en Bermeo, donde el PNV ha recuperado la alcaldía que hasta ahora ostentaba EH Bildu. Pero además de este repaso a las elecciones, nos quedamos con 2 imágenes protagonistas para nosotros de este 27 de mayo. Por un lado, los pensionistas, día después de las elecciones, pero sus reivindicaciones todavía siguen vigentes. Hoy, manifestación a las 12 del mediodía, a pesar de la lluvia, frente a los ayuntamientos. Ahora, y ha habido una expresión política en urnas, que es la expresión de una mayoría social que recoge las de la juventud, de los pensionistas. Esa es la que debe recoger y habrá hecho. Nos dirigimos a todos los electos de los ayuntamientos y así. Y al trabajador que van a ver a continuación le vamos a denominar como el héroe de la jornada. Se ha encontrado con esto, un contenedor que estaba empezando a arder. No lo ha dudado, se ha bajado de su camión y con uno de los extintores ha logrado apagarlo y por lo tanto minimizar ese gasto que supone la quema de cada contenedor. En deportes, nuestros compañeros de Bilbao Sport se centran en lo que está pasando tanto en segunda A como segunda B. Partidazo en la Cesarre.
5.000 personas se acercaron para ver esa fase de ascenso a segunda A entre el Baracaldo y el Hércules. Al final, empate a uno en el marcador, 1-0, el gol de Antonio Sánchez, y el 1-1 lo puso Benjamín en los minutos finales, y por lo tanto hay que resolver esta eliminatoria allí en la casa del Hércules en Alicante. Y fase de ascenso también a segunda B, Llagostera 2, Portugalete 0, un gol de Crespo y luego de Aymar, dos tantos por lo tanto que complican el pase del Portugalete. Ahora con un córner, Musa, atención ahora, pierna izquierda, la peina el Portugalete. Imágenes de esta mañana de la ciudad. Hoy hemos tenido de nuevo lluvia. Para mañana no se esperan muchos cambios y habrá una atmósfera de otoño. El cielo está nublado, va a llover de nuevo, especialmente en el norte, aunque las nubes alcanzarán también a la zona sur la mayor parte del día. El viento del noroeste se pondrá fuerte y acabará con rachas muy fuertes. Las temperaturas no cambian, pero el viento se verá reforzado. Entre 12 y 16 grados, 16 la máxima que se vivirá aquí en la ciudad. Con imágenes de nuestro Bilbao de hoy, nos vamos hasta mañana.